miércoles a todos. ¡Qué gallito lo vas a empezar! ¡Qué rico mañanero! Bueno, el caso es que hoy estamos con Corey Creeper y vamos a traer a nuestro primer vendedor en el día de hoy. Si nuestros gallitos los deja, claro que sí. Bueno, el caso es que tengo todo preparado, tengo tres habitaciones hechas, una la he cambiado ligeramente, así que lo que vamos a hacer en el día de hoy va a ser básicamente traer a nuestro primer vendedor. Ya sabéis que el vendedor lo conseguimos una vez que matamos a un boss. Siempre, todos, hay tres vendedores que... Bueno, tres vendedores. Bueno, de momento dejémoslo en el primer vendedor, no nos liemos con más y solo veremos en el futuro. Al matar al primer boss, como pudisteis ver en el episodio anterior, básicamente nos dio esto de aquí, ¿vale? Este Slime Oil, que lo que va a hacer es traer a nuestro primer vendedor a casa. ¿Qué necesitamos para poder traerlo a casa? Bueno, pues lo que podemos necesitar es básicamente una sala con una habitación, al más puro estilo Terraria, para que ellos vengan aquí y se acomoden, ¿de acuerdo? Necesitáis una habitación cerrada, con una cama al menos, y luego poner el cacharrito, ¿no? Que corresponda, ¿no? A cada uno de estos vendedores. Yo voy a hacer esta habitación de aquí, como veis ya le he dado un toque un poquito diferente para hacer un mini zulo, y tengo todo lo necesario ya para poder hacerlo. De hecho, ya la entrada le hemos puesto aquí unas antorchitas ahí buenardas. Bueno, y el caso es que vamos a necesitar en el día de hoy, pues evidentemente, mucha pintura, un par de antorchas, un cofre anciano que lo he encontrado por ahí en unas ruinas, y luego vamos a necesitar unos pequeños maceteros para decorar, unas plantas que le den un toque luminoso distinto a la habitación, unas alfombras, una cama y mucho ingenio. Bueno, yo de ingenio y decoración sé poco, así que vamos a hacer lo que podamos. Básicamente, ¿cómo funcionan las brochas y toda esta historia? Bueno, pues son infinitas, con tener una de cada es suficiente, y lo que vamos a hacer ahora es pintar el suelo. Vale, vamos a pintar el suelo y la pregunta es cómo pintamos el suelo. Bien, pues vamos a pintarlo entre verde y blanco, ¿vale? Vamos a darle un verde y blanco, había pensado, un fondo amarillo y vamos con ello, ¿de acuerdo? Vamos con ello porque yo creo que, por ejemplo, si yo empiezo a pintarlo así, por ejemplo, ¿vale? Para que le dé un toquecillo. Ya os digo que yo con la decoración no soy muy habilidoso. Así que en ese aspecto me podéis ayudar, podéis dejar cosillas en los comentarios, fotitos en el Discord, lo que queráis. Ahí, de cómo decoréis vosotros y así a coger ideas chulas y esas cosas, ¿vale? Vale, vamos a poner los blancos. Eso es, eso es. Venga, ahí, blanco para ti, blanco para mí. El suelo no me disgusta, ¿vale? Le vamos a dar un toque colorido con el verde, un toque más neutro con el blanco. Bien, bien, hasta aquí el suelo va bastante bien, bastante fresco. Muy bien, muy bien. Vale, podríamos poner la cama. Las camas también se pueden pintar, ¿de acuerdo? Vale, la cama la podríamos pintar, por ejemplo, había pensado de un tono amarillo. Es que ya está haciendo ya mis pobrecillas, ¿vale? Ahí lo tenéis, un tono amarillo. Y bueno, vamos a pintar las paredes. Las paredes... Había pensado en un tono así amarillito. Así como... Uy, va, quieto ahí, bandido. Mira, verde y blanco. Quieto, blanco. Bien, yeah, ok. Este sería verde. Perfecto. Y así si nos equivocamos en alguna, pues lo cambiaríamos fácil. Vale. A ver, las paredes amarillas no es que me convenzan del todo, pero de momento las vamos a dejar así, porque si no se nos va a complicar mucho la cosa eligiendo colores y demás. Ya os digo, si tenéis alguna idea de cómo ponerlo, estoy perfectamente para escucharos, ¿vale? El toque con la cama amarilla así dorado con las paredes, bueno, que de momento se va a quedar así, ya veremos en un futuro, ¿de acuerdo? Yo soy muy de cambiar cosas. Entonces, le vamos a dar un toque alfombril, ¿no? Esto tiene que tener una pequeña alfombra así de entrada. Perfecto, ni tan mal. Vale, quiero ponerle el cofre. Vamos a quitar esto de aquí, vamos a ponerle el cofre. Había pensado aquí a los pies, pero claro, a los pies. Vamos a quitar esto. Ay, perfecto. Y... vale, vamos a poner... bueno, ahora ponemos el cofre. Vamos a poner los maceteros. Eso es. Esto, esta cama la quitamos. Vamos a poner aquí las flores. Vale. Maceteros. Vamos a ponerle tal que aquí en las cuatro esquinas. Para que, aparte de decorar, den un poquito de iluminación. Eso es. Eso es. Ahí, 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 ahí. Ahí, perfecto. Que le den nada más entrar una luz suave, tenue. Y ahí va perfecto. De momento creo que así está bastante bien. Luego me gustaría ponerle un par de antorchitas aquí al lado de la cama. Una ahí, otra ahí. Se pueden pintar. Las macetas no, ¿vale? Pero las antorchas, por ejemplo, sí que se pueden pintar. Le vamos a dar un toque dorado, ¿no? En juego con la cama y las paredes. Sí que es cierto que al ser dorado
O sea, ser amarillo la apariencia antorcha no resaltan demasiado, pero le da un toque doradito que yo creo que está bastante bien. Y entonces ya nos quedaría poner, por ejemplo, el sobre. Esto nos sobra. El sobre no, el cofre, perdón. El cofre, ¿dónde pondríamos el cofre? Bueno, pues podríamos ponerlo por aquí o podríamos ponerlo por aquí, quizá. Es que aquí no me termina de convencer. Cuando encuentre otro cofre más, creo que se lo podemos poner aquí a la par, para que vaya un poco así a la par. Oh, bueno, espérate. Lo que nos quedaría ahora sería poner el al colega, al vendedor, ¿no? Para que venga. Entonces yo creo que lo podríamos poner aquí. Ay, ¿no? Así a modo de vente para acá. No queda muy allá, pero bueno, para poca decoración que tenemos actualmente, yo creo que está bastante bien. A ver, y también tengo para poner pedestales, pero claro, ya no me cuadra tanto, ¿no? Si pusiera pedestales ya se me deformaría un poco la casa, tendría que hacerla un poquito más grande y demás. Pero bueno, creo que de momento así está bien. Vamos a dejarlo tal que así. Dentro de un tiempo vendrá el vendedor aquí. Nosotros vamos a seguir viendo un par de cosillas más que quiero comentaros. Y luego vemos a ver al vendedor una vez que llegue. Le dejamos ahí de momento un ratillo para que venga luego cuando quiera. Bien, a ver, he estado viendo muchas cosillas, hemos estado farmeando. Y una de las cosas que se nos quedó por hacer en el último capítulo fue la mesa de joyas, ¿no? Entonces la he puesto por aquí, ¿vale? Al igual que he puesto la de electricidad por aquí, más o menos, ya sabéis que luego lo cambiaré. He estado también, como veis, si podéis apreciar, cambiando aquí bastantes cosillas. Y bueno, aquí tenemos para hacer joyas, ¿vale? Joyas que, por ejemplo, son pues el típico collar estos que nos dan, collar o anillo, llámalo como quieras, que nos dan 5 de crítico, este nos da 12 de armadura, este nos va a dar 9% de daño a melee y 9,4% de daño de rango. Aquí tenemos otro que nos va a dar un 17,3 de daño de rango directamente. Este nos va a dar más 3 de glow, es decir, de iluminación. Y aquí tenemos otro que nos va a dar más 6,9 de movimiento, velocidad de movimiento. Esto está bastante bien porque cuando los queramos hacer y demás. De hecho, me aparto un poco para que veáis lo que cuesta. Ahí estamos. Ahí. Bueno, pues cuando los queréis hacer, pues yo que sé, que queréis ir a un sitio rápido, poniendo de velocidad. Que queréis más defensa, pues o iluminación o no sé qué. Y vais ahí alternando cosillas. Vamos a dejar, por ejemplo, aquí todo lo que es de pintar. ¿Vale? Ya se queda ahí todo lo que es de pintar. Tengo un cofre por ahí que era solo decoración. A ver si esto es tierras, tal. Esto es para vender. Aquí, este es el rollo decoración. Vale, no, la cama me la quedo que es mía. Y en un principio tendría que darte solo eso, ¿verdad? Vale, aquí tengo bastantes cosillas de decoración, estatuillas que me han ido dando y demás. Que bueno, que ya en un futuro haremos salas específicas de biomas y cosas así que hemos ido encontrando. Mira, ya tenemos aquí al crack. Bueno, pues no ha tardado tanto en venir, ¿no? Vale, si le cerramos la puerta, él no se va, él viene aquí, dormirá en su camita y esas cosas y hará lo que le dé la gana. Aquí tenemos a nuestro colega que salió del slime y bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues nos vende cosas, bueno, le vendemos cosas y nos compra cosas. Por ejemplo, si yo le pongo poti, me dice que cada poti vale 44. Ah, no, una vale 11, todas juntas 44, perfecto. Bueno saberlo, y si te vende un pico, 37. Bueno, 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 y una cama, 16. Ahora mi pregunta, ¿uno de madera cuánto vale? Uno. Es decir, que con la granja que tenemos de madera, que en un futuro, por cierto, haremos muchas granjas automáticas, o sea, yo ahora mismo hago así, pum, 200, y puedo comprar, mira, a cada 8 tal, pum, 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 bueno, y podemos comprar todo lo que queramos. Eso sí, tú le vendes la madera a uno y él te la vende a 5. Saca precio, ¿eh? ¡Qué bandido! Bueno, aquí tenemos, dijéramos, cosas básicas para poder comprar. No es mucho ahora mismo, pero está bastante bien. Y sobre todo para conseguir, pues, monedas infinitas. Del tirón. O sea, es que podemos tener ya, con la madera, monedas infinitas. Te vienes aquí. Cogéis la madera. Pum, 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 pum. Bueno, pues ya he recogido toda la madera de en medio. Y lo que vamos a hacer es, básicamente, ir a venderlas. De hecho, como muchas veces nos dan semillas de madera y no las queremos para nada, lo que vamos a hacer es, hola colega, mira, una semillita por uno, venga, pues por uno, y nos da la moneda del juego, ¿vale? Las Ancient Coin, estas son la moneda del juego que dices tú, bueno, 351, pum, aquí lo tenemos, 351. Y como veis, pues ya podemos comprar y coger lo que queramos, tanto madera, como slime, fibra o copper de estos. Entonces así, y dices ahora, ala, toma, 10 para mí, venga, me las llevo. Y cada X tiempo, pues me imagino que irá recomponiendo las cosas que tiene. Bueno, pues aquí está el colega, ¿eh? ¿Qué os parece? El muchachito, aquí le tenemos. Qué grande es.
Bueno, a ver cómo vamos. 10 minutillos. A ver, hemos ido bastante rápidos, ¿vale? Normalmente hago capitulillos de 20 minutos. Creo que así se quedaría nice para traer al vendedor aquí. Y... mira cómo ando. Moonwalker. Ya hemos hecho al vendedor, o sea, ya hemos traído al vendedor, lo tenemos por aquí. Otra de las cosas que tenemos pendiente también, ya por hacer más cosas, es sacar la Slime War. Así que necesitamos 8 de copper, 8 de tin y 15 slime. Vale, ya tengo aquí todo previsto. Hacemos así, pum, compramos la espadita, la tenemos aquí. Y aquí la tenemos ahí a fuego. Vale, perfecto, ya tenemos la espadita. ¿Qué hacemos con la espada? Porque dice, ¿la vas a utilizar? Hombre, pues no, teniendo la que tengo ahora mismo, no la vamos a utilizar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con este tipo de cosas que no vas a utilizar, pero quedan chulas? Pues le podemos construir un pequeño pedestal. De hecho, la decoración estaba aquí. Vale, tenemos aquí un pedestal de con 6 de madera. Si no hubiese vendido toda la madera. Con 6 de madera, vamos a hacer un pedestal. Ahora muy rico, fresquito, ahí estamos. Aquí. Y esto, aquí. Que es muy de colocar cosas. Vale, bien, lo tenemos. Y... a ver, crack, esto no te lo voy a dejar aquí, ¿sabes? Pero a modo de decoración. ¿Te lo dejo por aquí a modo de decoración o no? Bueno, ya veremos. ¿Dónde te lo dejo? De momento lo pondremos aquí al lado de la puerta. Ahí lo tenemos. Y tenemos el espadote ahí a modo de decoración. Que bueno, que aquí no queda muy bien. Luego ya podremos hacer en un futuro pedestales de madera y cosas así. O sea, de piedra. Y quedará bastante mejor. Bueno, yo quiero comentaros una cosita rápido para el próximo... para el próximo capitulillo, porque haremos cosas de estas. En primer lugar tenemos las típicas granjas, ¿vale? Son granjas de slime, tú pones el suelo de slime, van saliendo slime. Le pones un pinchito, yo se lo pongo a la salida porque son muy de salirse. También es recomendable ponérselo por el borde. Y bueno, pues van saltando, van muriendo y te van farmeando, ¿no? Igualmente tengo por aquí pues gusanos con caparazones y bueno, es un poco duro y tarda en morir. Pero aquí van farmeando cosillas, ¿vale? Lo que he notado es que es un poco lento esto, ¿vale? Está bien, es un poco lento y se me han ocurrido varias granjas, tanto naturales como mucho más rápidas de... bueno, en fin, se me han ocurrido granjas naturales y creo que bastante más productivas que estas que son las que hace todo el mundo con pinchitos y cosas así. Pero bueno, les daré una vuelta y en los próximos episodios las haremos, que yo creo que van a estar bastante chulas. Así que yo creo que ahora ya sí que sí... lo vamos a dejar por aquí, 15 minutitos de capítulo, está bastante bien. Yo voy a seguir con mis cosas, tengo bastantes cosillas descubiertas por ahí que las iremos viendo poco a poco, alguna bastante interesante. Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más. Adiós, chao, chao.